Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Negocios Fragmento de Innovación. El día de hoy nos acompaña Mateo Suárez, un joven emprendedor de nuestro municipio que decide innovar o cambiar un poquito toda esa perspectiva del turismo y se enfoca en el tema de los tatuajes. Mateo, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mateo. La idea es contarle un poquito a las personas quién es Mateo y ya más adelantico vamos a entrar un poco más en esta arte de hacer tatuajes, ¿cierto? ¿Cómo llegas a Guatapé o eres de Guatapé? Cuéntanos un poquito más. No, yo nací en Cartagena. Ok. Hace 30 años exactamente. Mi mamá es de Guatapé. Uh-huh. Es del campo y fue criada acá, entonces... Pues como todas las personas de aquí a que emigran alguna vez siempre pretenden pues como volver a estas tierras. Mi mamá volvió conmigo y con mi hermano, ya yo tenía como aproximadamente 4 añitos cuando eso sucedió. Pero siempre hemos estado yendo y viniendo. Más que todo en un principio fue por el tema de la violencia que había. Ajá. Nosotros fuimos desplazados de aquí de Guatapé. Y ya volvimos grandes por cuestiones pues como de la Universidad de Medellín, entonces nos quedaba muy cerca Guatapé, entonces fuimos como retomándolo de a poquito hasta que ya terminamos viviendo aquí por completo. Cuéntanos, ¿qué estudiaste? Nos hablas un poquito del tema de la universidad, ¿en qué carrera decidiste enfocarte? Bueno, yo empecé estudiando guitarra jazz. ¿Qué? Sí, pero... me di cuenta que no me gustaba tanto. Okay. Y en Medellín había, eso lo empecé en Barranquilla, y en Medellín había una carrera que se llamaba informática musical. ¿Sí? Que habían amigos míos que la habían hecho y estaba, pues les estaba rindiendo frutos en ese momento, entonces yo dije no, ese me gusta y la inicié por ahí y después terminé fue en Bogotá estudiando tatuajes. Ah, súper bien. O sea, esto, aparte de ser algo que te gusta, es una profesión. Sí, yo lo hago súper bien. Súper bien. Mateo, ¿cómo ha sido ese proceso de emprender en algo que no está enfocado en la actividad económica de nuestro municipio? O sea, ¿por qué el tema de los tatuajes y no el turismo? Bueno, yo principalmente lo escogí pues sin pensarlo porque no... porque yo iba a ser mi propio jefe. Ok. Cierto. Pero yo lo analizo bien y me parece una muy buena propuesta todo lo que no tenga que ver con el turismo acá en Guatapé, porque a la final de cuentas, pues, eso acorta mentes. Eso acorta mentes porque los jóvenes están pensando todo el día en cómo atender al turista y cómo sacarle plata al turista. Eso hace que dejen muchas otras cosas de lado, ¿cierto? Como, ¿para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer mejor que los demás? Eso realmente me llena, porque pues yo no creo que nazca un niño y sin desameritar el trabajo de los lancheros o de los meseros o todo eso, porque son trabajos dignos y yo los haría también. Pero no me imagino que nazca un niño con la mentalidad como que, uy, también va a ser mesero. Uh-huh. Y no, ¿cierto? Está tan enfocado como al querer, al ser de la persona. Exacto. Es uno un trabajo quiere ser que... futbolista, sí. Actor, astronauta, ciertas, ser su propio jefe, uh-huh. Pero nunca ser como de segundo, nunca manejarle la lancha a otra persona, nunca estar afuera de un restaurante entrando a la gente, sugiriéndole qué comer. Como digo, son trabajos muy honrados, que sí. Yo los respeto y que nunca digo, no me veo haciendo eso. Porque en algún porque momento en algún quizás momento, toque, ¿cierto? Claro, sí, obviamente, en algún momento me toque, pero... pero me gusta más lo que le deja a la persona, lo que le deja aprendizaje, lo que le ayuda a crecer. Entonces, mi apuesta por el tatuaje en este municipio es eso, es hacer, trabajar en lo que yo quiero y en lo que me gusta. Y que al final, pues cuando yo hago tatuajes que me gustan, no estoy haciendo lo que quiero, no lo siento ni como trabajo. Se hace con pasión. Y cuando vos trabajas para ti mismo, es muy diferente. Total, sí, porque digamos que se demuestra un poquito más el amor y todo el empeño que uno le pone a lo que le gusta. Y no todos nacimos para lo mismo. Hay personas que nacieron para trabajar a otra persona, como hay otros que decimos, bueno, no.
yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero tener mi negocio, yo quiero hacer lo que me gusta, lo que me llena. Y ahí es donde también existe la diferencia de actividades o de desempeño, ¿cierto? ¿Qué ha sido lo más difícil de llegar a un municipio tan conservado como Guatapé con el tema de los tatuajes? Pues sí ha sido como un poquito difícil. Mi principal fuente, pues, de ingresos son los turistas, okay. No tanto la gente de Guatapé. Sí. Cierto. En Guatapé es difícil porque, aparte de ser conservador, la cultura que hay es muy escasa, por así decirlo. O sea, todo es enfocado como al turismo, como uh-huh. tal, ¿cierto? Entonces es como... En Guatapé se vive como el mismo tiempo que se veía hace 30 o 40 años, solo que lo que se ve como cosmopolita, no pudiente, o todo es enfocado al turista. Okay. O sea, realmente no es que el habitante de Guatapé lo disfrute o tenga ese nivel de vida, ¿cierto? Porque aquí uno viene y uno dice, por la fachada, ¿cierto? Si fuera yo un turista, un extranjero, yo viera todo eso y yo diría, esto no es estrato 6, esto es como un estrato 7, uh-huh. ¿cierto? Pero ya cuando vos ves que si no hay represa, no hay comida en la casa, si no hay turismo, el mototaxista no trabaja, entonces realmente las fachadas son así, pero por dentro estamos viviendo otras realidades, ¿cierto? Y eso es lo que la gente no entiende también. Por ejemplo, yo cuando vivía en Medellín, yo decía que vivía en Guatapé y la gente creía que uno era rico por vivir en Guatapé. Total. Ay, ¿cuándo me invita a su finca? No sé si tiene jacuzzi. Nos dan un estrato muy alto solo por el nombre. Exacto. Y eso también afecta. Sí, y la gente cree que entonces todas las casas de Guatapé, la gente son ricos, saben de todo, son culturalizados hasta... Y no, mentira, vivimos como se viviría antes de que se empezara eso, el tipo de cultura, solo que atendemos son turistas y extranjeros. Entonces, el tatuaje para los de acá es algo hasta prácticamente nuevo, ¿cierto? Ajá. Para los de acá. Entonces, de pronto ellos se estrellan un poquito a la hora de ver precios. Sí, y digamos que uno a veces... considera que porque simplemente son 4 rayitas debe valer 20, 30 mil pesos. Exacto. Y uno tiene que ser consciente de que es que todo cuesta, que a ustedes les cuesta todo el implemento, mantener sus máquinas bien, que la aguja, que la tinta, que una cosa, que la otra. Entonces todo va sumando unos costos y hay que ser consciente de que así la gente, así suene mal, uno cobra por lo que sabe. Si claro. No, todo el mundo haría de todo. Claro, claro, ¿no? Y muchos, uno gasta en cosas que le van a durar un año. Por ejemplo, uno se compra el último iPhone, si cuesta una suerte de 7, 6 millones de pesos en este momento, es como algo por ahí aproximado. El próximo año ese celular se te va a devaluar y lo puedes perder, lo puedes botar, se te puede ir al agua, a la misma represa y ya perdiste tu inversión. Ajá. Pero la gente quiere ir a tatuarse por 50 mil pesos, por 30 mil pesos y son cosas que a la final, si te pones a ver, son más valiosas que un iPhone porque son cosas que van dentro de tu piel. Y es son casi para toda que una la cirugía vida. Y es para toda la vida. Es para toda la vida. ¿Cómo ha sido ese, o cómo es el proceso de tomar la decisión, o la persona cómo toma la decisión que se tatúa? O llegan y te preguntan, mira, me quiero hacer un tatuaje, aconsejame, ¿qué me puedo hacer? O cada uno llega ya con su mente, quiero hacerme tal cosa. No, se ve todo. Sí. Se ve todo. A mí me gusta mucho los que llegan y no saben qué se van a tatuar, pero se quieren tatuar. Ajá. O sea, se ve que se ven decididos a que se van a tatuar. Sí. Entonces, a mí con ese tipo de clientes me gusta decirle, vea, a mí me gusta hacer este tipo de trabajos. Si le gusta o qué le gusta de este tipo de trabajos que yo hago, lleguemos a algo en común, que se lo disfrute usted y me lo disfrute yo mientras lo hago, ¿cierto? Ese tipo me gusta. Hay otros que llegan que ya saben lo que se van a hacer y la mayoría de esos llegan a veces con tatuajes, con fotos de tatuajes. Entonces a veces esos son como
hacer el tatuaje es un poco problemático, porque lo que ellos no tienen en cuenta, o muchos de ellos, es que como ya está tatuado, el tatuaje está distorsionado. Ok. Cierto. Entonces te toca hacer un rediseño, sí, de ese tatuaje, y eso, sí, toma más tiempo. Yo lo que le aconsejo a la gente, pues, que no sabe de tatuaje o que están en esos, que cuando vean un tatuaje tatuado, que ya está tatuado, lo tomen como referencia para hacer uno nuevo, no como tal que quieran ese tatuaje. Okay. Porque realmente es más difícil volverle a dar las proporciones que ya tenía, es más difícil eso, a que hacer un tatuaje mucho mejor en base a lo que quiere la persona, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el tatuaje más loco que vos digas, ven, o nunca pensé hacer en ese tatuaje? ¿O no? ¿O todos han sido tatuajes regulares o normales? Pues... yo la verdad, pues al principio como que yo me metí al mundo del tatuaje como... sí pensaba sacarle dinero, pero como por pasión, ¿cierto? Entonces, ajá, a veces cuando uno empieza en este arte, uno dice, tales cosas no voy a hacer, estas otras no voy a hacer. Ok. Como yo, por ejemplo, decía que no iba a hacer nombres de parejas, ¿cierto? Y al principio yo lo negué mucho, lo negué. Pero ya después hay meses en los que uno no alcanza a tener el arriendo y todo eso, entonces... no se puede uno limitar a lo, exacto, que le piden. Terminé haciendo ese tipo de tatuajes que se pueden decir que son genéricos, ¿cierto? Que igual no tengo nada en contra de ellos, si viene un cliente a pedírmelo, yo lo hago. Claro, digamos que al fin y al cabo el que se está tatuando y el que se está marcando es él. Sí, sí. Pero a veces también existe como esa opción, con cuando uno es emprendedor, de poder determinar qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Exacto. Y ya pues mientras estaba estudiando, eso fue lo que decidí yo, como que no quiero meterme con esta línea, pero la final me tocó. Ajá. Y pero estudiando siempre me mentalicé a que iban a llegar muchas cosas locas, como tatuajes en los genitales o poner joyas en los genitales. Entonces han llegado ese tipo de clientes, pero para mí ha sido lo más normal, porque pues ya tenía eso como programado. Sí. ¿Cómo ha sido o cuánto llevas, perdón, con todo el tema entonces de los tatuajes? ¿Cuánto llevas tatuando? 11 años. ¿Y el tatuaje más largo que hayas hecho, la sesión de tatuajes más larga que hayas hecho? ¿O siempre, si el tatuaje es muy grande, se divide en sesiones? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, yo antes procuraba que una sesión fuera de 8 horas. Ajá. El tatuaje era muy grande, ¿cierto? Pero como aquí viene gente que solamente tiene un día para quedarse, dos días para quedarse, y se les ocurre la idea de hacerse tatuajes re grandes. Toda la espalda. Sí. Entonces... y uno quiere esa plata también, cuando uno da el precio y ellos dicen que sí, entonces uno se emociona también y no, bueno, listo, toca. Yo creo que lo que más me he demorado haciendo un tatuaje seguido, parando solo para comer, y como para estirar los huesos y todo eso, y para que el cliente no se canse también, porque fue muy fuerte pues el man resistiendo, fueron 18 horas seguidas. Eso es mucho tiempo. Yo tengo dos tatuajes y dos horitas cansan. Sí. Y pues eso depende también mucho del umbral del dolor de la persona que se lo está haciendo, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y pues, o sea, uno como tatuador termina muy cansado, porque uno siempre es la misma posición y sostener la máquina así alzada. Entonces siempre son como los mismos músculos que vos utilizas, entonces te cansas mucho. Pero que el cliente pueda soportar tanto, es casi que un superpoder. Claro. Que yo creo que si él me dice que para hacer un tatuaje más largo y él lo aguanta, yo también lo aguanto. Así, sí, así a mí me duela mucho, yo lo aguanto. Bueno, contémosle un poquito a las personas que nos ven en este momento, qué encontramos o qué nos estás mostrando en este momento sobre la mesa. ¿Qué tienes en este momento sobre la mesa? Ah, bueno, estas son mis máquinas para tatuar. Ok.
Esas yo las tengo hace muchos años, ya les he sacado el IVA. Sí, buenas ganancias. Son de bobina, son tradicionales. Uh-huh. Ahorita mismo hay como tecnologías más avanzadas, pero a mí me gusta más como lo vintage, lo old school. Igual estas máquinas no impiden que vos puedas hacer un buen trabajo, ¿cierto? Estas son pues de las mejores que hay en el mercado. Aquí a este lado tengo una fuente que es la que alimenta de energía las máquinas, le regula el voltaje para que ellas puedan pues como tener la misma frecuencia siempre al momento de dar los pinchazos con la aguja. Este es el grip, que es donde se pone la aguja y después se inserta en la máquina. Esta es la tinta. Aquí tenemos dos capsitos, que es donde uno echa la tinta pues cuando está tatuando. Esta es vaselina, es muy importante para tatuar porque si vos no la utilizas van a pasar dos cosas. Una es que la aguja no entre fácil en la piel. Ok. Y la otra es que al momento de limpiar se te va a quedar la tinta sobre la piel. Entonces Eso te puede dañar el diseño, la plantilla, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ya cuando vos le echas vaselina es más fácil limpiarlo, porque con esa película pues de grasita vos cubrís la piel y ya eso es con el trapito, limpias y ya queda todo listo. Esos son punteras, ¿cierto? Sí. Que es donde va la puntica de la aguja. Ajá. Estas son las agujitas como tal, ¿cierto? Y estos ya son para limpiar. Esto se llama gel stencil. Es cuando ese gel lo utilizamos para después de hacer la plantilla del tatuaje. Si uno imprime pues el tatuaje, le repinta pues las líneas que va a trazar. Este gel es el que ponemos en la piel para después esa plantilla que nosotros tenemos la pasamos a la piel y la retiramos. Y se puede ese pegar. Exacto, ese gel es muy bueno para esas cosas porque él despega la tinta del papel y al secarse en la piel hace que no se borre, por lo menos en unas... Si lo coges fresco, por lo menos en unas 3 horas, super, ¿cierto? Bien. Pero ya si lo dejas secar mucho, eso dura muchísimo. Ya tenemos cositas básicas como algo para echar agüita, alcohol, toallitas que nunca hacen falta, ¿cierto? Ajá. Este es el terror de todos los clientes porque cuando los estoy tatuando y les paso esta cosita, ellos dicen que lo sienten como lija. Pero por lo grueso. Pero es porque en ese momento la piel está muy aporreada, entonces uno siente esto como lija, pero es lo único que hay para eso. Para esa limpieza. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo a la hora de emprender o de empezar con este tema de los tatuajes? ¿El mayor obstáculo? Sí. No, pues yo empecé aquí cuando... Pues no a tatuar, sino como abrir mi local. Lo abrí cuando estaban construyendo el malecón. Sí. Entonces eso fue muy fuerte porque pues no se veía nada de clientes, no se veía nada de turismo, no, nada de eso, ¿cierto? Sí. Después de eso se ha secado como la represa 2 veces. Ajá, así impactantemente como ahora, sí. Sí, de hecho se ha secado hasta más de lo que ahora está. Entonces es como un momento que aquí Guatapé realmente se vuelve casi como la pandemia, ¿cierto? Complejo, sí. Y bueno, y otro obstáculo también, que pues no sé, o sea, y este es un mensaje que va para todos los de Guatapé también, o los que estén viendo y les quiera llegar este mensaje. La gente por ser de Guatapé, eso no quiere decir que entonces les tenemos que sacar todo más barato o incluso que regalado. Antes, si nosotros somos de aquí, debemos apoyarnos.
valorarnos. Y si una persona dice que algo cuesta tanto, eso cuesta, porque quizá en la ciudad les pagarían eso o más, o personas que a ellos no los conocieran, ¿cierto? Entonces, como, pues en mi cabeza es muy loco como una persona que no te conoce te va a apoyar más que los que son tus amigos y todo eso. Entonces, a mí me pasó mucho que muchos trabajos los fié y muchos de esos trabajos hasta el día de hoy no he visto más cuotas aparte de la primera cuota. Entonces, el mensaje es, entre Guatapé, apoyémonos y comprémonos nosotros mismos, porque en cualquier momento el turista se va, en cualquier momento nos quitan la represa, en cualquier momento, y nosotros solos, si seguimos con ese tipo de cultura, no vamos a poder. Es verdad, es real. Y pasa, yo creo que con todos los negocios, pues lastimosamente sí, a veces al extranjero se le cobra un poco más de lo normal, pero tampoco nosotros como locales podemos pretender que es que porque yo soy de acá, entonces todo para mí más barato, a mí hágame el descuento, o que uno deje de generar rentabilidad por algo que realmente está haciendo y porque eso cuesta, simplemente porque la otra persona sienta que es de agrado, que está bien y que por ser de acá tiene que ser así. Ese también es como el mensaje que se les da con todos estos temas de emprendimientos que mostramos, que hay que apoyarnos, pero tampoco pedirle al emprendedor que me lo regale para poderlo apoyar. Eso no tiene como funcionalidad. Mateo, démosle entonces ahora, ampliemos ese consejo para esos emprendedores que de pronto no han tomado la iniciativa de salir adelante. ¿Qué les dirías vos a esas personas que de pronto todavía están ahí como con ese miedito de emprender y no han decidido salir al mercado o a sacar su producto al público? No, pues que no pierdan más tiempo, que la vida es una sola y que trabajar para uno mismo es más gratificante que ser el segundo, que siempre que vos estés camellando para otra persona, realmente con lo que te están pagando, vos has producido el doble o el triple. Entonces, mejor hacerlo para vos mismo, manejar tu tiempo, hacer cosas que te nutran, artes, leer un libro, todo eso. No te esclavices, porque a la final vas a durar 16 horas en un trabajo y 8 horas durmiendo, y eso no es vida. Ajá. Entonces, mi recomendación para alguien que quiera emprender es que lo haga, porque va a aprovechar más su vida. Hablamos de mucho y no te pregunté cuál es el nombre del emprendimiento o cómo te encuentran en las redes sociales todas las personas que quieran conocer más de tu trabajo y cotizar algún tatuaje. Listo, en redes sociales me encuentran como Teo Tatu Estudio. Okay. En Instagram, Teo Tatu Estudio, Teo García. Así me buscan, me pueden hablar por Instagram, yo los atiendo de una. Puedo ir a domicilio a cualquier lugar a atenderlos, bien sea pues como esta zona del oriente. Súper bien. Y pedirles pues a las personas que lo hagan con antelación. No siempre es que, ay, yo quiero un tatuaje, ¿me lo puedes hacer hoy? No, siempre y cuando pues haya la disponibilidad, muy bueno, pero que siempre se programen con tiempo, ¿cierto? Es mejor, aunque si yo puedo ir hoy mismo, si me queda tiempo, yo lo hago, pero si es mejor como una cita, como esas cosas. La gente, a veces muchos por ansiedad hacen ese tipo de cosas, cuando en verdad sí tienen tiempo para programarlo para otro día, ¿cierto? Y pues yo pienso que eso es algo casi que una cirugía, es muy importante. Entonces, si, no voy a decir que yo, pero si en algún momento algo o otra cosa que te importa mucho, a vos te dicen que en una cita a tal hora, debe ser porque la persona se quiere preparar para hacerte bien ese trabajo. Entonces, como que manejar ahí un poquito la ansiedad. Listo. ¿Y cómo te ves tú con el tatú a unos 5 o 10 años? Pues yo con el tatú me veo pues siguiendo trabajando. Quiero aprender más cosas del tatuaje. Entonces, yo espero estar de aquí a 10 años en un mejor nivel del tatú, tener un local muy grande, ya establecido, y que de aquí a 10 años como
si estoy aquí, buscar la forma de que mi tatú, mi estudio, lo que tenga en ese momento, no dependa tanto del turista que viene por la represa, sino más como que se base en el neto arte que se hace ahí. Súper bien. No, Mateo, agradecerte por contarnos este emprendimiento y permitirnos conocerte un poquito más, por contarnos cómo te ves en un futuro, por permitir que las personas que nos ven el día de hoy conozcan esta arte tan hermosa que haces. Las personas pues tienen que tener presente que un tatuaje es para toda la vida, entonces que hay que ser consciente también que es algo que se debe hacer con personas que estudian y que estén como capacitadas para hacer este tipo de trabajo, porque pues no le podemos poner la piel a cualquiera. Invitarte o invitar a las personas a que entren a las redes sociales de Mateo y conozcan todo su trabajo. Mateo es un profesional que se ha dedicado a esta bella arte, y agradecerles a ustedes por la invitación. Mateo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por permitir visualizar mi trabajo por medio de esta plataforma, y nada, que tengan un muy buen día. Igualmente para ti, muchísimas gracias. A Corpagua nuevamente por el espacio, por permitirnos dar a conocer todos estos emprendedores, y nos vemos en un próximo programa.